¿Cómo están, amigos de Vive Basket? Pues vamos a robarle unos minutos rápidamente porque está en un momento importante de la temporada el coach Jesús Aragón, que finalmente pues sigue dando pasos hacia la historia y ahora ya tiene a su equipo, a los Eagles de New México, pues metidos ya en el torneo de la conferencia. Coach, platícanos cómo estás ya prácticamente a unas horas del debut, ¿no? Después de que tomaste el equipo el año pasado, esta temporada pues ya obviamente poniéndole tu sello. Ya estás peleando en el torneo de la conferencia. Platícanos un poco cómo te va, cómo van las cosas por allá. ¿Qué tal, Alex? Pues muchas gracias por estar siempre pendiente de mi persona, de mi carrera. La gente de Viva Basket, pues agradecerles a todos, ¿no? Muy contento, primeramente, pues muy contento, ¿no? Satisfecho, yo creo que pudiera ser la palabra, porque pues vivimos de todo esta temporada, nos tocó vivir de todo. Fue ahora sí que una ráfaga de muchas emociones, de muchos retos, de muchas cosas difíciles que tuvimos que pasar, muchas adversidades, y que logramos salir adelante de todo esto con un equipo joven, con un equipo muy disciplinado, con buenos chicos, 12 de ellos siendo el mejor promedio académico escolar en la universidad. Y pues muy contento con una lesión de Dylan, un tirador mío de tendón de Aquiles, y con dos bajas académicas muy importantes, uno de ellos de mi líder anotador, Manuel Tabán, y Eloy Medina, que académicamente no pudieron dar la elegibilidad. Pero bueno, pues venimos con el resto del equipo, el plantel, listos. Ya estamos aquí en Kansas, estamos desde ayer. Hoy en la mañana trabajamos tempranito a las 7 de la mañana. Y a las 5 participan, a las 7 de la tarde participan las mujeres. Vamos a ir a echarles porras, que también pues como director deportivo estoy muy contento del logro de haber metido a las mujeres también en el torneo con la coach Samantha Stux, que ha hecho un excelente trabajo, un brillantísimo trabajo, rankeando las número 2. Los hombres salieron rankeados número 4 en la conferencia, y mañana nos toca jugar contra la Universidad de Borges a las 5 de la tarde. Pues bueno, contentos, Alex, contento como mexicano de estar en estos niveles de competencia. Oye, coach, platícanos, ¿cómo es el reto precisamente de tu próximo rival? ¿Cómo está conformado el torneo? ¿Y cuáles son tus expectativas? ¿Qué es lo que esperas? Obviamente, es un equipo que está en plena construcción, obviamente, que muchos de ellos llegaron esta temporada. Entonces, ¿qué esperas de tus muchachos en este partido? Mira, es un equipo muy joven el que yo tengo, tan joven que todos regresan el próximo año y tienen hasta 3 años más de elegibilidad. Es un equipo muy joven, pero es un equipo que luchó mucho durante la temporada contra adversidades de jugarle a universidades muy grandes. Esa fue la planeación que tuvimos nosotros como organización. Quisimos jugarle a escuelas muy grandes, como fue Wyoming, como fue New Mexico State, como fue Denver, universidades de primera división, que el reto era durísimo y que el nivel de competencia era durísimo, y que algunas terminamos perdiendo por 20, por 30 puntos, y algunas otras no tanto como con New Mexico State, que ya mero les ganábamos, ¿no? Y que estábamos a punto de hacer historia venciendo a una universidad de primera división. Pero esos escenarios hicieron un fortalecimiento mental a los muchachos muy bueno. Yo hoy en día los veo fuertes, los veo confiados, los veo con ganas, los veo con una mentalidad ya muy diferente a como cuando llegaron, porque lógicamente el haber jugado y competido a este niveles tan altos nos dio esta estimulación de confianza muy, muy amplia, ¿no? Entonces, pues estamos listos, estamos contentos. Son 8 equipos los que clasifican de los veintitantos que estamos en la conferencia. Solamente los mejores 8 califican. Y es una competencia normal de bracket como la conocemos en México, del 1 con el 8, el 2 con el 7, y ahí se va cruzado. Nosotros nos toca con el 5 porque pasamos en el cuarto lugar. Y si pierdes, pues te eliminan y se acaba tu temporada. Te regresas a tu escuela a tomar exámenes del siguiente semestre, ¿verdad? Y pues a limpiar vestidores, a limpiar cancha, a planificar, a ver cuántos balones se nos tronaron, a ver qué es lo que hay todavía otra vez en nuestro baúl, y volver a limpiar todo y buscar todo otra vez.
Y si ganas, pues clasificas y sigues avanzando a la siguiente ronda, se vuelve a jugar el sábado, se vuelve a jugar el domingo para tener la final ya el día lunes, ¿no? Entonces, como cualquier torneo de marzo loco, se gana este torneo, te dan tu banderín de conferencia, de campeón de conferencia, y clasificas como representante de la conferencia al torneo nacional, que es este torneo, pues que le conocemos como el torneo 64 de las universidades de NCAA. También se hace en la NAE y también se organiza con las diferentes conferencias que se tienen en la NAE, y es un torneo ya nacional, pues a nivel universitario, que imagínate, pues es un nivel durísimo, ¿no? Para nosotros, ya el asistir a este torneo es un logro histórico, se puede decir, es un logro contento, bonito, que se logra obtener para la escuela, y pues estamos muy contentos, hay muchas ilusiones, pero queremos ir pasito a pasito y juego por juego, ganar primero el viernes para poder soñar que estamos vivos para el viernes y el sábado, y así irnos juego por juego. Pues sí, coach, es una muy buena oportunidad para que sigas haciendo historia, coach. Y bueno, pues sabemos que estás totalmente concentrado, pensando ya en lo que va a ser este partido. Todo puede pasar, ¿no? Obviamente. Y yo creo que pues tienen las herramientas y sabemos que puedes seguir haciendo historia. Así que pues no te queremos quitar ya tampoco mucho tiempo. Sabemos que estás cerca de regresar a entrenar, coach. Así que pues no queda más que desearte éxito. Seguiremos a los Eagles, tanto en los hombres como en las mujeres, porque, como dices, no es fácil meter a dos equipos en el torneo de la conferencia y las mujeres, pues lo están haciendo bastante bien. Así que, bueno, pues estaremos pendientes, coach. Y bueno, pues mucho éxito en estos cuartos de final del torneo y estaremos ahí siguiéndote con lo que siga en los próximos días. No, un saludo, gracias a todos, Alex. Un saludo a toda la gente de México y vamos a darle este torneo por un beneficio importante de nuestra escuela y sobre todo por los mismos muchachos que han hecho tanto sacrificio en la temporada. Saludos allá a todos, a México. Perfecto, coach. Muchas gracias. Saludos.